Hola, hola. Hoy vamos a hacer esta hermosa gerbera. Vean qué bonita queda. Queda súper bonita y grande. Vamos a ver los materiales. Vamos a estar utilizando hilaza de algodón del número 6 en color naranja, en color canario, en color verde aguacate. Estos son nuestros tres colores. Relleno para almohadas, unas pinzas, silicón y voy a estar trabajando con alambre forrado para el tallo. Este es para flores artificiales. Voy a poner tres para que me quede más gordito. Si no tienen de este alambre, pueden usar un palito para bandera de 30 centímetros. O alambre galvanizado de número 14 y medio. También voy a estar trabajando con un gancho del número 2 y medio. Y vamos a usar alambre del número 26. Este es ideal para ramos de novia, ¿sí? Bueno, esos son todos nuestros materiales. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con nuestro color que vamos a hacer nuestra flor. Voy a empezar con el color naranja y hacemos una cadena. Esta no cuenta, esta es solo para que no se nos vaya a desbaratar nuestro pétalo. Hacemos 13 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tomamos nuestro alambre y lo pasamos por en medio de la cadena y del hilo, así. Ok, y ahora vamos a hacer en la segunda cadena 1, 2, un punto bajo. Nuevamente otro punto bajo, llevamos 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a doblar el alambre para que no se nos vaya a salir. Ok, ahora vamos a hacer medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos altos. Ok, aquí en este mismo punto vamos a hacer nuevamente otro medio punto alto. Dos cadenas, 1, 2. Tomamos la lazada y entramos aquí al punto que acabamos de hacer y sacamos la lazada. Ok, cerramos. Y nuevamente hacemos dos medios puntos altos aquí en el mismo punto. 1 y 2. Acomodamos nuestro alambre y hacemos medio punto alto nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y 5. Serían 6 con el que ya tenemos acá en el punto que hicimos junto, ¿sí? Ok, hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6, perdón. Cerramos con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos. Hacemos una cadena, cortamos y ahora sí acomodamos nuestro pétalo que quede bien estiradito y empezamos a envolver. Y cortamos, dejando más o menos 2 centímetros.
Ya que lo tenemos así, acomodamos nuestro alambre y envolvemos. Y ponemos un poco de silicón. Y con la punta vamos a envolverlo. Ok. Y nos está quedando muy larguito, entonces cortamos un poquito más. Así. De esta misma forma vamos a hacer un total de 16 pétalos del tamaño chico. Ya tengo aquí mis 16 pétalos del tamaño chico. Ahora vamos a hacer los del tamaño grande. Para el pétalo grande vamos a hacer nuevamente una cadena que no cuenta. Esa es para que no se nos desbarate. Jalamos que nos quede bien apretadita. Y ahora vamos a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tomamos nuestro alambre y lo ponemos en medio de la cadena y del hilo. Y empezamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Doblamos nuestro alambre para que no se nos vaya a salir. Y continuamos con medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos altos. ¿Ok? Aquí en el mismo punto hacemos nuevamente medio punto alto, dos cadenas, tomamos lazada. Y entramos aquí en el punto que hicimos. Y hacemos medio punto nuevamente. Ok, otra vez hacemos dos medios puntos en el mismo punto. 1 y 2. Acomodamos el alambre para empezar a tejer del otro lado. Y ahora vamos a hacer 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos pasamos a la primera cadena que hicimos y hacemos punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos. Acomodamos nuestro pétalo que nos quede bien estiradito y ahora sí cerramos. Cortamos. Y envolvemos. Ponemos el silicón y con la punta damos vueltas, ¿sí? Y de esta misma forma vamos a hacer 16 pétalos. Ya tengo aquí mis 16 pétalos grandes. Ahora vamos a hacer lo que es el centro de la flor.
Para el centro voy a estar utilizando el color verde, pero ustedes pueden usar el color café también. Hacemos un aro mágico y hacemos una cadena. Esta cadena ninguna vuelta va a contar, solo es para dar altura. Y ahora hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena. Y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. Llevamos 1, 2. Para hacer el aumento son 2 puntos bajos en cada punto. Llevamos 2 aumentos. 3. 4. 5. Y 6 aumentos. Cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y en el siguiente punto un aumento. Y esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Vamos a cerrar la vuelta. Ya llegué aquí al final de la vuelta 3 con 24 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado, una cadena y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero tomando solo la cadena de la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así vamos a hacer toda la vuelta. Ya llegué aquí al final de la vuelta con 18 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en la cadena que estamos dando altura y nuevamente hacemos otra cadena. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Para hacer la disminución se toma la hebra de adelante de los dos puntos siguientes. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Esto lo hacemos alrededor de toda la vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Ya llegué aquí al final de la vuelta 5 con 18 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado, una cadena y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto de los anteriores. Al finalizar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y ahora hacemos nuevamente una cadena. Y volvemos a hacer un punto bajo en cada punto de los anteriores. Esta sería nuestra vuelta 7. Las 6 y las 7 son de 18 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Ok, vamos a hacerlo. Ya llegué aquí al final de la vuelta 7, cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena
Y ahora vamos a rellenar. Vamos a empezar a rellenar. Okay, y seguimos tejiendo. Ya tenemos aquí la cadena y ahora vamos a hacer puras disminuciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis puntos bajos tenemos en total. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos. Este hilo lo ocultamos. Si creen que les hace falta un poco más de relleno, se lo pueden poner. Y listo. Así quedó nuestro centro. Para el centro vamos a tomar en este caso el color amarillo y vamos a hacer una cadena. Y ahora vamos a hacer 47 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 cadenas. Nos vamos a la segunda cadena, 1, 2, y empezamos a hacer punto bajo. 2, 3. Al final vamos a tener 46 puntos bajos. Vamos a seguir así hasta llegar al final de la cadena. Ya llegué aquí al final de la cadena y ahora vamos a medirla. Mide un total de 20 centímetros. Ok, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y giramos. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. Y nuevamente hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí mismo cerramos con un punto deslizado. Nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Cerramos con punto deslizado y nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Cerramos en el mismo punto con punto deslizado. Nos pasamos al siguiente y hacemos nuevamente lo mismo. 3, 4. Un
1, 2, 3, 4. De estos pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a tener un total de 23, ¿sí? Vamos a hacerlo y ahorita volvemos. Ya tengo aquí los 23 mini pétalos, ahora vamos a hacer otro diferente. Nos pasamos al siguiente punto con punto deslizado, hacemos dos cadenas y hacemos medio punto alto. Hacemos una cadena y cerramos aquí mismo con punto deslizado. Y nuevamente hacemos dos cadenas. En el mismo punto cerramos con punto deslizado. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos dos cadenas. Nuevamente, medio punto alto, una cadena, cerramos, 1, 2 y en el mismo punto. Y así ya nos va quedando más grande nuestro pétalo. Nos pasamos al siguiente punto, 1, 2, medio punto alto, una cadena, la cerramos aquí mismo con punto deslizado, dos cadenas y en el mismo punto hacemos punto deslizado. Nuevamente punto deslizado para pasar al otro punto. Y así lo vamos a ir haciendo hasta llegar al final. Vamos a tener 23 de este otro modelo de pétalo. Ya voy aquí llegando al final. Me paso al siguiente punto. Dos cadenas. Medio punto alto. Una cadena. Cerramos en el mismo punto. Y dos cadenas. Nos pasamos al siguiente punto. Y hacemos una cadena y cortamos. Estos hilos los ocultamos. Y así ya quedó la decoración del centro. Para el cáliz de la flor vamos a hacer un aro mágico dejando larguito este hilo. Y vamos a comenzar con dos cadenas. Una y dos. Y ahora vamos a hacer uno, medios puntos altos, ¿sale? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 medios puntos altos. En este caso, esta cadena sí la vamos a contar como primer punto. Entonces tenemos un total de 20 medios puntos altos. Hacemos un punto deslizado y nos cerramos hasta que acomodemos en la flor. ¿Sí? Este así lo vamos a dejar. Ok, continuamos haciendo tres cadenas, una, dos, tres. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Una cadena y cerramos en el mismo punto. Tres cadenas y cerramos en el mismo punto con un punto deslizado. Nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. Y nuevamente, 1, 2, 3. Hacemos un punto alto.
y una cadena. La cerramos aquí en el mismo punto con punto deslizado y tres cadenas. Nos vamos a la base en el mismo punto y cerramos con punto deslizado. Nos pasamos al otro punto con punto deslizado. 1, 2, 3. Un punto alto y una cadena. Cerramos, tres cadenas y nos vamos a la base con un punto deslizado. Nos pasamos al siguiente punto y así vamos a hacer a todo alrededor. Ya estoy llegando aquí al final. Un punto alto, una cadena, cerramos y tres cadenas. Nos pasamos al siguiente punto con punto deslizado, una cadena y cortamos. Este hilo lo vamos a ocultar. Sí, puede ser con su aguja para bordar o con el mismo gancho. Y así queda nuestro cáliz. Ya tenemos aquí los pétalos grandes, los pétalos chicos, 16, 16, el centro, la decoración del centro y el cáliz. Entonces ahora vamos con nuestro tallo. El tallo, para que me quede bien parejo, como voy a poner tres, voy a poner silicón. Y empezamos a envolver con nuestro hilo. Ok, acomodamos. Y nos vamos envolviendo. Y lo vamos a envolver todo hasta llegar al final del tallo. Ya llegué aquí al final del tallo, voy a poner silicón y envolvemos. Cortamos y así queda nuestro tallo. Ahora vamos a empezar a armar nuestra florecita. Vamos a tomar el centro y el tallo. Antes voy a poner silicón adentro, bastantito, y ahora sí, ponemos el tallo. Ok, ya que tenemos esta parte, ahora vamos a empezar a poner nuestro centro. Tomamos del lado derecho y aquí donde hicimos, ¿se acuerdan que dejamos esta cadenita? Pues es la que va a marcar el límite del centro y la decoración. Sí, vamos a empezar a pegar. Voy a ver cómo es más fácil, si poniéndolo acá o poniéndolo en la cadena. Y vamos acomodando.
así va quedando nuestro centro de la flor. Ven qué bonito. Ahora sí vamos a empezar con lo que son los pétalos y vamos a tomar de referencia esta línea que quedó aquí para que ahí quede el bordo de nuestro pétalo, ¿sí? Para más o menos pegarlos todos a la misma distancia. Voy a doblar un poco así para pegarlo. Voy a poner el silicón y empezamos. También le pueden poner el silicón en esta parte y unirlo. Más hay que esperar un poco a que seque. Y así voy a seguir poniendo todos. Ok, ya uní aquí todos los del tamaño chico y voy a ponerles silicón, mucho silicón. No se va a ver, esto se va a tapar con el cáliz, ¿sí? Para que no se nos vayan a salir los pétalos. Ok, ya le di la vuelta de silicón. Ahora voy a empezar a poner los del tamaño grande de la misma forma, pero voy a tratar que quede en medio de los que ya están, ¿sí? Así. Les voy a poner más silicón y los voy a unir. Ok, ya que terminamos de poner ahora sí todos los pétalos, vamos a ponerle más silicón a todo alrededor. Ok. Y ya que lo tenemos así, vamos a pasar nuestro cáliz que quede del lado derecho por este lado.
por el lado que más se va a ver, que es este, y lo cerramos. Ok, ya que está cerrado, lo vamos a acomodar y bajamos. Con el mismo silicón que ya habíamos puesto, lo estamos pegando. Pero si gustan, le pueden ver dónde le falte y ponerle más. Ok. Este lo vamos a ocultar. Ya sea con nuestro gancho o con la aguja para bordar, para que no se nos vaya a desbaratar nuestra flor. Y así lo pasamos. Y corta. Ahorita voy a revisar que todo tenga silicón. A este le voy a poner más aquí. Y unimos. Levantamos un poquito los petalitos. Y es momento de voltear nuestra flor. Ok, ahora sí. Vamos a organizar todos los pétalos que se vean bonitos y bien acomodados. Miren qué hermosa. Vamos a quitar el silicón que esté sobrando. Y seguimos acomodando. Primero voy a acomodar los chicos. Ahí está. Y ahora sí los grandes. Y pues así quedó nuestra gerbera. Vean qué bonita queda. Ya solo hay que quitar el silicón. Bueno, pues espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.